que me oye. No fuiste al evento, ¿eh? No, avisé. ¿Qué tal? Buenas noches, queridos televidentes. Esta noche, y por las llamadas y comentarios que llegaron de ustedes, nuevamente tenemos de invitado a nuestro buen amigo Saúl Galarza. Y hoy el director de Hogares Noticia, la página en internet. Y el tema de hoy, por demás interesante, ya que dimos la noticia la semana pasada, pues ahora seguiremos precisamente con el mismo tema. A 8 días de haber tomado el cargo el nuevo director del Infonavit, queremos saber la opinión precisamente de un experto en el tema. ¿Cuáles son los retos que tiene el nuevo director, David Penchina, sobre toda la cuestión, no solo del Infonavit, de la vivienda, sino todo a lo que se enfrenta, digamos, en la segunda mitad de este sexenio? Precisamente para esto, como decía, quiero darles la bienvenida primero a mi amigo Héctor. Héctor, buenas noches. Muchas gracias, Federico. Buenas noches. ¿Cómo gracias. Y Saúl Galarza, nuevamente esta noche con nosotros. Y precisamente, bueno, esperamos en 8 días, ¿cómo ves? ¿Qué ves? Y no a lo mejor en estos 8 días, sino todo lo que vino antes. Todo lo que se dio en la toma de protesta, la toma de posesión del nuevo director. ¿Y cómo ves a futuro? ¿Cuáles son los retos, tanto del director como del Infonavit en general? Muchas gracias, Héctor, Federico, por esta nueva oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Y efectivamente, hay mucho que hablar en el tema de Infonavit. La semana pasada, bueno, los temas, por supuesto, nos rebasaban en cuanto al tiempo. Pero bueno, yo también voy a invitar a estos dos expertos para que juntos analicemos el tema de los retos del Infonavit, porque yo creo que desde todos los ámbitos se puede analizar este tema, y más allá de un asunto meramente de reflexión. Y sí, hace 8 días tuvimos la oportunidad de estar en el Infonavit. Veíamos precisamente a David Penchina, que estuvo acompañado ahí por el sector empresarial y de los trabajadores, y llamó la atención también ver que estaba ahí en ese evento el secretario de Gobernación. Entonces, yo creo que hay... Banco de México también. Gartens estuvo, pues hubo varias personas. Y varios subdirectores, varios exdirectores, perdón. Y en este punto, bueno, pues llamó la atención ver, por ejemplo, a Víctor Manuel Borrás, y lo comentamos hace 8 días. ¿Y por qué llama la atención? Porque viene de un sexenio panista, de un sexenio que no necesariamente, bueno, pues es el del actual que está gobernando. Pero bueno, al margen de que siempre hemos dicho que el sector de la vivienda no debe de tener colores, y ¿no? Perdóname, te voy a hacer una corrección, de dos sexenios panistas. Exacto. De dos sexenios panistas, yo también te quiero hacer una corrección. El sector de la vivienda no debe. Si vieras la cartera vencida que trae, es impresionante. Ah, bueno, en el siguiente bloque vamos a escuchar los números que trae Federico Sobrino sobre precisamente la morosidad de este sector, tanto de los bancos como a nivel de... Federico es el que se encarga de la cobranza. Bueno, si me encarga de la cobranza, pues no estaría yo aquí, pero bueno. Adelante, Saúl. Y estás de acuerdo que el reconocimiento que le hizo al director anterior pudo no haberlo hecho, se lo pudo haber evitado, ¿no? Sin embargo, bueno, lo hizo. Yo creo que fue un buen gesto. También me mencionó a otros directores, y bueno, hay mucho camino que recorrer hacia adelante. Los temas diversos, desde vivienda en renta, que además, Federico, es tu tema, y que bueno, yo aquí te preguntaría más bien, tú desde el Infonavit, ¿cuál consideras que sería el reto en vivienda en renta, ¿no? Considerando de que en las manos de Alejandro Murat, quien dejó precisamente el Infonavit para irse a contender para la gobernatura, buscar o aspirar para la gobernatura de Oaxaca, bueno, pues fue algo o un tema que no desarrolló o no se desarrolló a plenitud en el Infonavit, el de la vivienda en renta, como me dio la impresión de repente como que no supieron exactamente por dónde iban los tiros, ¿no? A pesar de que, bueno, es un mercado que evidentemente el presidente Enrique Peña Nieto lo habló de este como uno de los temas a impulsar durante su sexenio, ¿no? Entonces aquí, bueno... Y perdón que te interrumpa, voy a estarte interrumpiendo. Sí, sí, ya me di cuenta. Así soy yo, ¿no? Ya sabes que me gusta interrumpir. Los dos. Oye, no, y un tema importante, y digo, tú más que nadie lo debes de saber, es el cuarto más, ¿no?
un cuarto más. El que está promoviendo Rosario Robles. Que es el que está promoviendo Rosario Robles, pero es una de las consignas que tiene el Infonavit para poderlo sacar adelante. Y que bueno, nos gustaría que a lo mejor nos platicaras un poquito más acerca de un cuarto más, en qué consiste y cómo lo ves tú, y si creemos que aquí se vale, ¿no? De todo, aquí hablemos de si estamos de acuerdo con los productos de Infonavit, si no estamos de acuerdo con los productos de Infonavit. Es muy personal, o sea, sin embargo, creo que las opiniones cuentan, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vivimos día a día, y pues qué mejor que nosotros tenemos esos comentarios, ¿no? Que no son ni, digo, no hay ningún problema al mencionar algunos productos que creemos que sí funcionan, como por ejemplo había un producto que era el de, que de hecho ya no va a estar, es el de Mejoravit. El Mejoravit era un producto que yo no le tenía mucha fe, sin embargo fue un producto muy bueno. Yo tengo mis asegúnes y digo, te voy a comentar, fue un producto muy bueno que he dicho hace años, no en este sexenio, por uno de los directivos del Infonavit. Me decía que generalmente ese crédito acababa en los 15 años de la hija del derechohabiente. Entonces, bueno, con eso podemos imaginarnos. Bueno, eso es cierto. Pero vamos a explicar a nuestros amigos del otro lado en qué consiste el Mejoravit, ¿no? Así es, era así. Un producto que otorgaba, en este caso, el Infonavit, y que permitía a las familias comprar, a lo mejor en alguna tienda de autoservicio, productos como pintura, por ejemplo, a lo mejor cemento o algo que les permitiera mejorar su vivienda. En eso consistía básicamente este programa del Mejoravit, que en principio, pues no dejaba de ser una acción de vivienda como tal. Sin embargo, también desde el ámbito político permitió que se tomara como un crédito, o al menos así lo querían ver, para poder llegar a algunas metas que tenía ya planteado el Infonavit. Esa es parte de la realidad, ¿no? Y que en buena medida, al momento en que se echa para atrás, bueno, pues se quita o se desvanece toda esa parte que en un momento dado llegó a pensarse o a decirse que estaba manejado por la misma corrupción, de lo que implicaba el tema de no llenar el origen mismo por el que fue creado, ¿no? Así es. Ahora, tampoco hay que descartar que más adelante, con un nuevo brío, pueda ser retomado. No solo eso, Saúl, yo te diría, ¿cuáles son, perdón, según la ley del Infonavit, cuáles son, cuál es, digamos, la razón de existir del Infonavit? El crédito que da el Infonavit es para vivienda nueva o usada, uh-huh, ya sea construcción en terreno propio, ya sea pago de pasivos o ya sea precisamente remodelación o ampliación. Entonces, bueno, al fin y al cabo está dentro de la ley del Infonavit el esquema de la remodelación o ampliación. Entonces, como tú bien dices, yo creo que hay que reestructurar, hay que saber por dónde, digamos, y yo consideraría que el esquema y el producto estará a futuro y no muy lejano. Y yo pienso, mi punto de vista es el siguiente, o sea, lamentablemente se desvió el objetivo del Mejoravit. Sí. O sea, no estuvo como que muy controlado, en el sentido de que te otorgaban el préstamo, pero no estaba vigilado ni había garantía. Al momento no existe ese, ¿no? El que no había garantía. Así y tú es. Podías sacar parte de tu... No había garantía inmobiliaria. No había garantía inmobiliaria. Exacto, era contra tu cuenta. Así es, efectivamente, pero tú ibas y podías sacar. Así y lo podías ocupar efectivamente, como dice Federico, para los 15 años de tu hija, o para el coche nuevo, para el televisor, o para ese tipo de cosas. Entonces estuvo mal enfocado. Sin embargo, hoy por hoy sí te podría decir que es un muy buen producto, que si se enfoca bien, créeme que va a ser muy muy atractivo. Aquí hay que ver una ventaja, que en estos momentos por lo menos ya sabe qué es lo que no se tiene que hacer con un producto similar en el futuro, ¿no? Entonces, si partimos de esa base, seguramente estará repensado, y esperemos que muy bien pensado, ese segundo esfuerzo que intenten hacer para poder sacar un programa que tenga que ver precisamente con el mejoramiento de las casas o de las viviendas de los derechohabientes o los acreditados, ¿no? Claro. Claro, y bueno, así continuando con el tema, a ver si nos puedes comentar un poquito acerca del un cuarto más, cómo va a funcionar, con cómo es el objetivo, ¿por qué lo trae Rosario Robles? ¿Por qué lo trae ella?
Es un tema que parte de, o trae su esencia en el ámbito social, y recordemos que Rosario Robles como que ha estado en los últimos años muy metida en esa parte del ámbito social, que lo transfiere precisamente ahora con la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, donde ella es titular. Y bueno, pues tampoco perdamos de vista todo el enfoque que se le ha dado precisamente de llegar a las zonas, incluso hasta rurales, para poder atender con este tema de un cuarto más. ¿Cuál es el argumento de un cuarto más? De procurar crear a lo mejor un cuarto adicional que lleve a arrancarle números a la cifra precisamente del hacinamiento. En muchas ocasiones, bueno, vemos a familias que en una misma habitación, donde la sala se convierte a lo mejor en una cama más, y vemos ahí que está no solo ya el papá y la mamá, sino los hijos, la hija que se casó, el nuero, como muchos suelen decir, y está toda la familia ahí verdaderamente. Esto ha llevado, de acuerdo con los estudios que han realizado en la misma SEDATU, a violaciones incluso de menores de edad, y sobre todo en diferentes ámbitos sociales, ¿no? Entonces, previendo, procurando todo esto, es de que surge la medida de un cuarto más, una habitación adicional que quite o que reste números al tema del hacinamiento del que estamos hablando, ¿no? Y yo te diría, ahondando en el tema, que generalmente yo soy muy crítico con los programas de gobierno. Lo has visto, lo saben. Sin embargo, este tema yo creo que sí es muy muy necesario atenderlo. Yo creo que, yo veo cada día, en primer lugar, más familias, o más bien menos familias, o sea, más problemas familiares, en donde se va el papá y llega el padrastro, y el padrastro tiene, obviamente, abusa de la familia. Entonces sí creo que sea un programa muy sensible, un programa que, sea quien sea, lleve el color que lleve, tú sabes, ustedes han oído mi crítica a los colores. Creo que sí es importante, creo que sí hay que defender a la familia, y sobre todo, digamos, a la parte más vulnerable de la familia, como podrían ser las mujeres, las hijas. Entonces, yo ahí sí, lejos de criticarlo, creo que es importante tomar en cuenta este tema. ¿Y cómo se hila con el Infonavit? Se hila en el momento de que, si bien el Infonavit es una entidad autónoma por ser tripartita, es un recurso de los trabajadores, bueno, en los últimos 3 años hemos visto que todos los organismos nacionales de vivienda, incluido el Infonavit, el Fobiste, el mismo Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, mejor conocido como el FONAPO, y la Comisión Nacional de Vivienda, han trabajado todos de la mano, considerando a un solo eje rector, o lo que le han llamado la cabeza de sector, que es la SEDATU. Considerando esto, es que David Pechina, bueno, tendría dentro de los retos promover desde el Infonavit esta medida de un cuarto más o un cuarto adicional, lo que también se le conoció en su primer momento como un cuarto rosa. Para poder estar todos los organismos nacionales de vivienda encauzados en una misma línea y con ese paraguas que parte precisamente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Fíjate que yo desconocía eso de las raíces del cuarto rosa, pero entonces sí me ha enfocado hacia las mujeres. Efectivamente, definitivamente. O sea, sí es un problema social, o sea, sí fue las violaciones. Por hacinamiento, sí, etcétera, así es, sí. Okay. Sí. Fíjate que esa parte yo la desconocía. Sí, ¿no? Sí. Y hay datos interesantes, bueno, vamos a hacer un breve paréntesis, por ejemplo. Datos desgarradores, diría yo, más que interesantes. Fobiste, por ejemplo, por citar un ejemplo, hoy el 53% de las hipotecas que genera con el crédito tradicional Fobiste está dado a mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces eso habla de la importancia que tiene el apoyar precisamente este segmento de la población, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que sí. Ahora, yo te voy a decir un dato muy personal. Yo en mi trabajo, en mi negocio... ¿Tienes tu habitación pintada de rosa? Tengo la habitación pintada de rosa. Me siento muy bien. La puedes mejorar con pinturas de otro color. Yo prefiero la habitación azul. No, yo voy a dejar entre rosa y azul.
Es que si había una película que se llamaba, no sé si recuerdo, pero bueno, ese es otro tema. No, pero se me fue lo que te iba a decir, ya ves, estamos... No, que en tu profesión... Ah, ok, en mi profesión, el 90% en mi negocio del crédito hipotecario y Infonavit Fobiste, donde nos asesoramos y demás, el 90% de los clientes son mujeres. Es un muy buen dato también. Es un excelente dato, o sea, son mujeres entre 25 y 35 años de edad. Héctor, ahora te tengo que interrumpir, les tengo una mala noticia. No te preocupes. ¿Ya empezamos con el 1-0? Sí, ¿ya empezamos 1-0? Ya empezamos 1-0. Quería yo adelantarme. Ok, bueno, pues entonces vamos un corte. ¿Vamos a un corte? Y regresamos con ustedes. Así. Gracias. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Yo soy el culpable de haber perdido el amor de mi vida. Es por eso que tengo el alma vacía. No tengo pasado, pero tendré un futuro deseado. Yo te conozco. Yo nunca lo he visto en mi vida. La flor de papa, próximamente. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. ¿Lo dices tú? Bueno, ya estamos aquí con ustedes, nuevamente, estimado auditorio, y bueno, pues vamos a continuar con nuestro tema. Nos quedamos en el corte en donde mencionábamos que el 95% de la gente que hoy por hoy adquiere una vivienda, ya sea a través de un crédito bancario, a través de un crédito Infonavit o Fobiste, son mujeres. Son mujeres de 25 a 35 años de edad. O sea, un poquito más preocupadas por la cuestión vivienda, ¿no? Pues obviamente pues tienen la responsabilidad de los hijos. Lamentablemente hoy en día, bueno, pues los divorcios son constantemente, ¿no? Entonces, la mujer siempre es la que se queda con la responsabilidad, con los hijos, y bueno, y se ha dado eso, ¿no? O sea, que quienes más lo usan son las mujeres. Increíble, pero cierto. Claro, ahorita que acabas de mencionar esto, hay un consejo, amigas que nos están viendo.
muchas veces nos preguntan a nosotros que estamos en esto, oye, me estoy divorciando y el crédito está a nombre de mi esposo, el crédito de Infonavit, pero me dice él que yo lo siga pagando para que yo me quede con la casa después. Ojo, aguas, porque el Infonavit aquí la única persona que reconoce es precisamente al titular del crédito. Así es. Si usted decide seguir pagando la vivienda, al final el esposo o el exesposo, como bueno, según la temporalidad, puede con las manos en la cintura quedarse con la vivienda. ¿Por qué? Porque además la ley lo ampara a él, no usted. Entonces, ojo con esa parte porque es más recurrente de lo que muchas veces nosotros creemos que puede ocurrir. Tú dijiste según la temporalidad, yo también diría según la temporada. ¿Sí? Según lo que toque, si es el marido, si es el... O viceversa. Exactamente. Sí. Y además los divorciados, yo les voy a decir, a ver qué lo dices, y lo comentamos en un programa aquí hace poco, son los que engrosan, digamos, el arrendavit. Los divorciados. Valga la redundancia, sí. Claro. Son los que obviamente todos aquellos ex maridos que salen de casa van a rentar. Eso sí es cierto. Claro. Es otro muy buen dato. Exactamente. Sí, es el negocio de los de arrendamiento. Así es, ¿y quiénes rentan? Las viudas. No necesariamente. Fíjate que sacábamos un dato aquí que eran jóvenes. No, pero como arrendadores. Como arrendadores. Sí. No necesariamente. Y lo platicamos aquí, te doy el dato interesante. Quienes construyeron vivienda en renta fueron aquellos inversionistas que empezaron a rentar en los 60, 70, 80, 80 ya mucho menos, pero murieron. Porque bueno, digamos por razón de vida y además por estadística, mueren primero los maridos que las esposas. Posteriormente quedaron las viudas, efectivamente negocio de viudas. Pero al final, pues obviamente también las viudas también fallecen. Y hoy, quien tiene en sus manos los negocios, y el otro día, de hecho, una clienta me llamó mucho la atención, que precisamente son los hijos. Sí. Pero los hijos que no saben manejar el negocio y que se dedican a otra actividad porque consideran que es una actividad más de caché. Y sin embargo, tienen en casa un inmueble que les podría estar dejando mucho más dinero de la actividad a la que se dedican. Pero es hoy, digamos, el mayor número de arrendadores en México, sobre todo en la Ciudad de México, son los hijos de los que, digamos, papá construyó el inmueble y mamá viuda quedó con el inmueble. Que por cierto, eso me hace recordar que hace unos días leía a alguna persona en Facebook, un inmobiliario que estaba indignado a esta persona porque decía que no era posible que, teniendo todas las certificaciones, siendo unos profesionales, se permitiera a estas personas que no tienen muchas veces ni el conocimiento y a lo mejor al margen de la ética, bueno, para poder vender, bueno, que se les permitiera precisamente realizar ese tipo de transacciones inmobiliarias, ¿no? Y dice, y muchas veces a nosotros nos resta mercado, ¿no? Nos resta la oportunidad de poder como profesionales poder realizar una operación, ¿no? Pero fíjate que es algo muy curioso porque no nada más están las viudas, hoy en día están las señoras. Y perdón, pero digo, no tengo nada en contra de las señoras que no tienen otra cosa más que hacer más que irse al club y demás, pero ellas a través de las relaciones pueden captar muchísimas viviendas. Así es, y sin embargo te voy a decir, porque además el tema me pega, resulta que yo digo afortunadamente de unos años para acá, me ha tocado meterme a la academia a capacitar la administración tanto de condominios como de arrendamiento. Y ves, obviamente, que llegas a los condominios, no, nos va a salir muy caro, no, el profesionalismo, y entonces hacemos a un lado a los profesionales. Y digo, no solo en eso, estando yo en un consejo de alguna de las asociaciones a las que he tenido oportunidad de pertenecer, me acuerdo un día un abogado que llegó y dijo, oye, ¿sabes qué? Pues no contratemos al abogado, mejor vamos a ahorrarnos el dinero. Oye, a ver, espérame, como inmobiliarios lo que estamos tratando de pelear es precisamente que a los inmobiliarios profesionales nos contraten. Y tú llegas y me dices que no contratemos a un abogado para ahorrarnos unos pesos porque el señor es profesional, lo que pasa es que tenemos que hacer valer ese profesionalismo. Así es. Esa es la cuestión, ese es un error que nos ha tocado, y lo digo también como abogado, y lo digo como las profesiones en general, pero es muy cierto. Sí, no, y además también algo que pega mucho, por ejemplo, en lo que es en el arrendamiento
Bueno, perdón, en la administración de inmuebles es que la gente no quiere pagar por administrar. Ellos quieren llevar su propia administración sin conocimientos y después vienen los problemas. Uh-huh. Y lo quieren llevar de una manera empírica, como alguna vez llevaron una administración, ¿no? Así es. Mas no saben todo lo que hay atrás de todo eso. Así Entonces, ese es un grave problema. Sí, y ahorita estamos hablando de la administración de inmuebles por eso, ¿no? Por los clientes, ¿no? Que no quieren pagar y todo eso. Así es. Pero bueno. Como ustedes ya se dieron cuenta, somos muy buenos para dar bandazos en los temas. Así que aquí, ubíquenos ustedes de repente por redes sociales también. Escríbanos. Nos va presentando. Pues, así o sea, es. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, vamos a regresar al tema. El que metió el desorden fuiste tú, Saúl. Así es que. Por eso ya estoy reacomodando de nueva cuenta el tema. Ok, adelante, Saúl. Sigamos vamos. Tú eres el entrevistado. Estamos con el cuarto rosa, ¿verdad? El cuarto rosa. Así es. ¿Va? No, bueno, adelante. Pues bueno, gracias. Básicamente, esa es a la parte del cuarto rosa. Penchina tiene que promover desde el Infonavit este tema. Es un tema que además, como tú bien decías, suena ambicioso desde cualquier ámbito, que incluso hasta políticamente podrá ser muy bien visto para muchos. Y aquí, ojo, ojalá tampoco se convierta esto de un cuarto más, y sobre todo en un país donde cada año hay elecciones, en una medida de carácter político para poder sacar raja política precisamente de esos temas, que además son temas, como bien decía hace un momento Federico, tienen esencia, tienen raíz, tienen plataforma, y desvirtuarlos en el camino no sería como que la manera correcta de un programa con un enorme potencial como es el llamado Cuarto Rosa que promueve Rosario Robles, bueno, tenga otras aristas. Creo que se están haciendo las cosas bien, había que seguir por ese camino, y básicamente de la mano David Penchina, y no solo él sino los otros organismos, trabajar en esa línea. Entonces yo creo que va a ser uno de los retos importantes que va a tener el nuevo director de trabajar alineado con la Política Nacional de Vivienda, y creo que ahí no va a haber mayor problema porque hablan el mismo lenguaje que con los otros compañeros de él, directores de organismos nacionales de vivienda, y se podrá trabajar para poder sacar a buen puerto ese tema, ¿no? Además yo te voy a decir, tuve la oportunidad de leer un poco el currículum del nuevo director, y contrario a lo que de inicio yo pensaba, y lo tengo que confesar, creía que su vida política había estado muy relacionada al sector energético, que así es, o así fue en los últimos años. Sin embargo, David Penchina estuvo muy relacionado a la vivienda, muy relacionado con el Infonavit, digamos al inicio de su vida política. Fue subdirector de Infonavit. Exactamente, me gustaría que hablaras un poco del tema. Así es, a final de cuentas, un elemento que adhiere a toda la cacerola, un buen condimento, es precisamente el que se conozca de los temas. Quien llegue, que conozca del tema de la vivienda. ¿Por qué? Porque esto va a poder permitir que hacia adelante se tomen las decisiones correctas y no se den bandazos de desconocimiento. Esto yo creo que abona precisamente a la carrera que va a realizar en este momento David Penchina, que por ahí también se decía que si fue el pago el llegar al Infonavit por no haber tenido la gobernatura del estado de Hidalgo, que es de donde es originario. Y esto va a llevar una persona que conoce del tema, sin duda es una persona con la que se puede dialogar, con la que seguramente tomará buenas decisiones, y en ese sentido, bueno, David Penchina tiene mucho por aportar a este Infonavit, que de alguna manera está en un proceso todavía de adaptamiento a los nuevos tiempos, ¿no? Así es. Así y tenemos el currículum de David Penchina por ahí, que yo creo que también es interesante saber quién es, de dónde viene. ¿Lo tenemos por aquí? Está. A ver, Federico. La trayectoria de... No, yo te pediría, con trabajo leo. Mis lentes, yo también, entonces, a ver, el teléfono. Para tener una idea, él es un hombre muy joven, el 10 de marzo de 1965, nace en Pachuca, Hidalgo. Es un hombre joven, yo creo que es de los... Joven, yo soy de 1966, entonces... Bastante joven. El 67, entonces bastante joven. Exacto. Ajá. Sí, considerando que eso fue en el siglo pasado, entonces estamos hablando de personas muy jóvenes. A ver, aquí otro dato interesante. El político hidalguense es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un posgrado en Política Pública por el ITAM, una escuela
muy con alto reconocido. Prestigio y reconocimiento no solo a nivel nacional. Entonces, bueno, vamos por buen camino. ¿Qué más? En su paso por el gobierno del estado de Hidalgo, durante la administración de Miguel Osorio Chong, quien hoy es secretario de Gobernación, Penchina fungió como secretario de Desarrollo Económico y posteriormente como secretario de Desarrollo Social en esa entidad. Más adelante, bueno, pues también ocupó un cargo como senador de la República, y que es precisamente allí donde toma o pide más bien licencia para poder llegar al Infonavit. Entonces, él tiene la preparación política, tiene la preparación académica, por lo que estamos viendo desde el ámbito social, también ha estado muy cerca de las familias, de la gente, de las personas. No dudo en lo absoluto que vaya a ser un excelente papel en el Infonavit, y el tiempo es el mejor testigo, o quien va a decidir, o quien va a decir si determinado personaje es el que hace bien o hace malas cosas, ¿no? De entrada, bueno, tiene él hoy la oportunidad, con muchos retos por delante. Ya, como bien Héctor y Federico les decía, vamos a ir desmenuzando poco a poco, pero la oportunidad que tiene para convertir o consolidar ese Infonavit transformador, bueno, pues es muy amplia, ¿no? Yo creo que lo más importante es que es un hombre muy joven. Eso es lo más importante del director Penchina. Para Federico, el ser joven es la parte más importante. Claro, Penchina, claro. Y para Héctor. También digo, es muy joven, ¿no? Para los dos, el ser joven es la parte más importante. Está muy bien preparado. Sí, claro. No, digo, la verdad es que es bueno, o sea, el tener una persona. Digo, lamentablemente son 3 años nada más de gestión, ¿sí? Es muy corta la trayectoria que va a vivir dentro de Infonavit. No necesariamente, no lo sabemos. Anteriores, sí, no, claro, pero no lo sabemos. Sin embargo, claro. Sí, hoy por hoy nos podría marcar que ojalá en este poco tiempo, bueno, pues volviera otra vez a retomar su rumbo que traía el Infonavit durante hace 2 sexenios anteriores, donde transformó todo lo que fue el sector hipotecario. Y bueno, pues, o sea, volver a retomar todo eso, yo creo que sería algo interesante para todos los mexicanos, ¿no? Que en parte tu comentario tiene mucho de razón, Héctor. ¿En qué sentido? De que quienes dirijan alguna institución, y no necesariamente el Infonavit, puede ser cualquier otra, no esté sujeto a tiempos políticos, ¿no? Ojalá. Que quienes, yo creo que además quienes estén en estas instituciones conozcan de los temas, tengan la sensibilidad, incluso hasta técnica financiera, fiscal, para poder dirigir, por ejemplo, en este caso el Infonavit, que no necesariamente sea un asunto de trampolín político, por ejemplo, o de estancia mientras dura un sexenio o una administración, ¿no? Yo te pediría algo más, que tuvieran conocimiento de la parte comercial. Yo creo que es algo es importante, ¿no? O sea, entender realmente aquellos que llevamos y asesoramos a la gente. O sea, todos los que nosotros llevamos, o sea, yo sé que el Infonavit por sí solo se puede manejar, pero si nos dieron la oportunidad de existir algunas personas, prepararnos para poder llevar a cabo esta labor, nos permiten hacer nuestro trabajo. Y la verdad, créeme que pudiéramos tener mucho mejores resultados todavía. Yo creo que si le dan esa importancia a la parte comercial, sí, yo creo que todavía el Infonavit podría mejorar mucho más, ¿no? O sea, yo sé que es una entidad en la que solita la gente llega. ¿Por qué? Porque es un derecho que les corresponde a los trabajadores, pero sin embargo, aún así los trabajadores no tienen el tiempo ni los conocimientos para poder conseguir su crédito, ¿no? O sea, y llegamos al centro de atención del Infonavit, al CESI, y a veces los en vez de informarlos, los desinforman, ¿no? Entonces, uno sabe qué hacer y demás. Efectivamente, lo que pasa es que muchas veces el mismo personal tiene un gran desconocimiento. Y digo, lo digo no solo en el Infonavit. Hemos llegado a otras instancias y en este momento me viene a la memoria rápidamente la Procuraduría Social, también, en donde hasta legisladores se sienten. ¿Sí? Te cambian la ley en un segundo cuando te vas a registrar como administrador, pero bueno, pero también pasa en los centros de servicio Infonavit. Muchas veces la gente, ya sea por un interés mezquino o por una situación real de desconocimiento, malinforma a los derechohabientes. Los malinforma. Bueno, vamos a un corte y regresamos contigo, Saúl. Uno, vamos 1-1 otra vez, vamos a esperar el desempate, ¿no?
Ok, muchas gracias, estamos con ustedes un segundo. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Bueno, pues como vamos 1-1, precisamente ahora Héctor me dio la oportunidad de seguir con los comentarios. Cuando se refieren al 1-1 es quien manda a comerciales, sí, ¿eh? Exactamente, sí. ¿Quién mandó al corte? Y precisamente, bueno, seguimos con los comentarios. Y en el último bloque yo les pediría, tanto a Saúl como a Héctor, ¿cuál es su opinión de lo que debe hacer, digamos, a corto, mediano y largo plazo en estos 3 años que quedan de gobierno? El Infonavit, ¿cuál sería su principal o sus principales objetivos? Así es. Híjole, bueno, yo en lo personal pediría la consolidación de algo. De algo. O sea, que aterricen algo, ¿no? La formación de una fuerza de ventas, ¿sí? Propia o de asesores, certificados o como quieran llamarle, pero certificados y que realmente se les dé lugar. Sí, el respaldo a toda esa gente, como nos lo prometieron en alguna ocasión, para poder asesorar nosotros, ya que estamos certificados, a toda la gente que quiera adquirir una vivienda, ¿no? Ese es el primero, que para mí en lo personal me gustaría. El segundo sería lo que es concretar estos proyectos, estos productos que han sonado muy interesantes, pero no se les ha dado la difusión adecuada
para poder pues hacerlos crecer y valer, porque ahora son buenos productos, sí. O sea, ahora son buenos productos, pero realmente la gente, existe desconocimiento, eso lo sabemos aquellos que estamos involucrados con el Infonavit, más no toda la gente lo sabe. Entonces yo creo que necesita una difusión, por otra es formar realmente un equipo comprometido dentro del Infonavit, honesto, responsable, preparado, que yo creo que es la parte, también necesita tener una capacitación la gente, y yo creo que con eso es más que suficiente para que el Infonavit, yo no le veo ningún otro problema, la verdad tiene un sistema muy bueno, tiene un control, yo no le veo ningún problema como para que pueda ser nuevamente el líder en el mercado hipotecario. Yo creo que lo sigue siendo, sí, efectivamente, así lo es, porque gracias a él, bueno, pues se han hecho muchos productos que ha permitido a la banca también sacar adelante, ¿no? Y conjuntarlos, ¿no? Y ambos podrá ser un buen producto para los trabajadores. Entonces yo creo que que es, por mi parte son los comentarios que yo pudiera dar sobre el Infonavit, y pues, o sea, no hay otra cosa, la verdad es que a mí en lo personal el Infonavit es una maravilla, ¿no? Ya sea para los créditos tradicionales, o para los Infonavit total, o para todo, ahora son muy rápidos, no es tanta burocracia, uh-huh. Pero pues, nada más esperamos eso, y yo creo que con eso vamos para arriba, ¿no? No sé tú, Saúl, ¿cuál sería tu comentario, Saúl? Dirigir el Infonavit es un reto enorme para cualquiera, sí. Que o te hace o te puedes hacer desde diferentes, sí, claro, ámbitos. ¿Por qué? Porque el Infonavit es un monstruo como tal. Yo creo que aquí el que se rodee de buenos asesores, de técnicos en la materia, David Penchina, eso lo podrá llevar a tener muy buenos resultados. Digo, no dudamos de sus capacidades, no dudamos de su inteligencia, no dudamos de la inercia que incluso a nivel, si bien por un lado personal, por el otro lado institucional, ya lleva el Infonavit. Bueno, conjuntando todo esto, puede lograrse muchas cosas, pero tampoco puede dejarse de la mano confiándonos en que hay una inercia, de que hay un tren del Infonavit que está avanzando. ¿Por qué? Porque todo necesita adecuación, reestructuración a los nuevos tiempos, a los nuevos modelos. Las necesidades de hace 10 años del derechohabiente seguramente no son las mismas de las de hoy. Y en 10 años las necesidades, los requerimientos del derechohabiente, del mismo acreditado, seguramente van a ser otras. Entonces, este paso que tendrá David Penchina seguramente podrá ser una plataforma para los resultados que dentro de 10 o 15 años se puedan observar. Entonces, en la medida que él se rodee de expertos en el tema, no del amigo que te traigo porque eres mi cuate desde que estábamos en el Senado, o porque te conozco desde Hidalgo, yo creo que esa no es la fórmula. La fórmula estará en hacerse rodear de quienes saben en el tema, de los financieros, de los técnicos, y con base en eso, bueno, pues la posibilidad de que el mismo Infonavit tenga brillo hacia adelante va a ser enorme, y que además dé el paso para que el futuro director o a quien le tenga que entregar la estafeta en un futuro, no sabemos si es en 3 años, en 6 o en 10, bueno, lo haga precisamente con una inercia semejante, ¿no? Algún día me comentaban de cuál fue el éxito, por ejemplo, de la empresa ICA, con Bernardo Quintana hijo. Decían que en la facultad no era como que el estudiante brillante, ¿no? Sin embargo, cuando asume la responsabilidad de dirigir a ICA, que Ingenieros Civiles Asociados, ¿cuál fue su éxito? Hacerse rodear de los mejores de su generación. Ahí estuvo el éxito de Bernardo Quintana, ¿no? ¿Por qué no hacer o llevar una fórmula muy semejante ahora en el Infonavit, considerando de que, y romper con aquello de que son políticos los que están dirigiendo las instituciones que deben ser dirigidas por los expertos, ¿no? Perfecto, está bien, son políticos, pero que tengan las personas idóneas para poder llevar a buen puerto a esta institución. Sería como que mi comentario, ¿no? Así es. Pues bueno, a mí me gustaría agregar, yo les voy a decir qué puedo decir o no del Infonavit. A mí lo que yo podría decirlo así, de sencillo, yo empecé a tener contacto con el Infonavit en 2003,
en donde fui designado comisionado en la Comisión Consultiva Regional del Distrito Federal. Y desde entonces, el mucho o poco conocimiento, eso no me toca juzgarlo a mí, el mucho o poco conocimiento que tengo de la vivienda en México es definitivamente y sin lugar a dudas gracias al Infonavit. Entonces, yo en 13 años que he tenido relación, he pasado desde comisionado, he pasado por la Asamblea General, he pasado, en este momento soy invitado especial, cosa que además agradezco, y que nos han tomado en cuenta para ciertos programas, específicamente, bueno, empezamos nosotros a hablar hace muchos años de la vivienda usada, y ahora en la vivienda en renta, prácticamente podríamos decir, y cosa que agradezco además de las autoridades del propio instituto, han tomado en cuenta mucho nuestras opiniones en materia de la Rendavit. Entonces, yo creo que es una institución que tiene su gran importancia, yo diría la más importante, no solo del país, sino de varias partes de Latinoamérica, sino es que de todo Latinoamérica, como como gran institución hipotecaria que le ha dado vivienda a más de 7 millones de familias en México, y que obviamente pues tenemos que apoyarla, hacerla crecer, y le deseamos todo el éxito, y con su experiencia sabemos que así lo tendrá, al nuevo director del instituto. No quiero que, porque además no es mi estilo, pero no quiero que esto se tome como un guayabazo, simplemente yo estoy resumiendo lo que en los últimos días he escuchado precisamente de gente que sabe del tema y de gente que conoce mucho más que su servidor de este tema. Hace un momento decías que eras invitado especial, ¿de dónde lo dijiste? De la Comisión Consultiva Regional del Distrito Federal, de la Comisión Consultiva del Estado de México y de algunos otros comités hacia adentro del propio instituto. Bueno, si usted conoce a David Pechina personalmente, le pedimos que ponga en contacto a Federico Sobrino para que le den un certificado de amistad con el Infonavit, que ya no lo necesito. Bueno, yo a lo mejor voy a poner mi escritorio afuera para poder tramitar algunos créditos, ¿o no? No es cierto. Son buenas. Así es. Pues sí, pues digo, esperemos y le deseamos lo mejor de las suertes a David Pechina para sacar adelante. Bueno, digo, no sacar adelante, darle una continuidad a esto que se ha venido haciendo ya durante varios años. Y bueno, pues yo creo que es un fuerte abrazo y bienvenido, y pues a trabajar duro, ¿no? Así es. Oye, pero en un principio estamos hablando de la vivienda en renta como uno de los grandes retos, y tú ahí eres como que el experto, ¿no? Pues bueno, siento que el mercado, y digo, lo he dicho en repetidas ocasiones, que la vivienda va hacia allá. La vivienda definitivamente, ya sea porque en un momento dado el que necesita vivienda no puede obtener un crédito, ya sea porque la nueva voluntad de los jóvenes ahora es no anclarse a un crédito a 30 años y prefieren viajar, pues el arrendamiento es la respuesta natural a la vivienda a futuro. No hablemos de crisis, porque además en los países latinos siempre se piensa que la crisis tiene que ver con el arrendamiento y se deja de comprar vivienda, que en parte es una cierta realidad. Pero hoy hay mercados, decíamos por ejemplo los divorciados, los estudiantes, todos ellos recurren a una vivienda en renta. Simplemente la migración. Quien emigra a otra ciudad, en principio renta, y posteriormente ya, si se siente a gusto, si tiene un trabajo seguro, ya podrá adquirir un crédito y comprar una casa. El arrendamiento definitivamente, bueno, yo lo defiendo a capa y espada y lo seguiré defendiendo, de eso como desde hace aproximadamente 30 años, y como verán ustedes no me va nada mal, en la cuestión de la comida, pero sí creo que hay que desarrollar el tema, hay que meternos en serio, no solo en el Infonavit, en el Arrendavit, sino en otras instituciones e incluso en los bancos. Yo me acuerdo, les voy a decir, en la primera mitad de la primera década del siglo XXI, había un anuncio de Conafobi en aquel entonces, la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda, que decía: no tires tu dinero a la basura, no rentes.
fuimos a hablar con en aquel momento el director de CONAFOBI, Carlos Gutiérrez, y le solicitamos que se fuera cambiado ese anuncio, y efectivamente, años después, cuento una anécdota chistosa, donde exactamente entregan el crédito 3 millones del sexenio del presidente Fox. En el Museo de Antropología. Así es. Y estando, obviamente, el presidente Fox, estando el licenciado Carlos Gutiérrez como director de CONAFOBI, entregan el crédito 3 millones a una madre de Ecatepec, si no me equivoco, con una vivienda usada. Tengo la oportunidad de saludar al licenciado Carlos Gutiérrez al fin del acto y le digo, ya ve, licenciado, para que vea lo que es la vivienda usada. Precisamente usted entregó el crédito 3 millones con una vivienda usada en Ecatepec. Cosa que, bueno, en el momento, bueno, era el sexenio de la vivienda nueva. Entonces, bueno, yo me sentía como profeta en el desierto, hablando de vivienda usada y ahora de vivienda en arrendamiento. Yo creo que me tendré que poner a hablar de vivienda nueva, a ver si... Adelante, ya nos vamos. Esto es precisamente de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? De cómo en 10 años puede transformarse un mercado por completo, ¿no? Hace 10 años quienes rompían el turrón aquí eran los que construían vivienda nueva. Así y es. Hoy muchos de los que construían vivienda nueva, bueno, están... Son unos convencidos de la vivienda usada, ¿no? Por la remodelación que implica y el negocio detrás. Así pues es. Muy bien. Pues queremos agradecer que nos hayas invitado a tu programa. Si quieres otro día volvemos a venir. Vamos a volver otro día a platicar. Voy a despedirse del programa. Que seamos entre... Bueno, no, para nada. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Bueno, nos dejaste en esta ocasión participar a nosotros un poquito por la cercanía y por el trabajo que le hacemos día a día con Infonavit. Ahora sí que nos diste la oportunidad de... Porque seguramente él no sabía qué decir. Exacto, entonces, bueno, entonces yo creo que nos dejó hablar. Exacto. Por eso nos invitó a participar en su programa. No sabía cómo llenar una hora de programa. No, al contrario, Saúl, te agradecemos muchísimo el que hayas estado con nosotros. Te lo voy a repetir nuevamente. Esta es tu casa. Muchas gracias. Las veces que quieras estar con nosotros, ya platicamos por ahí que vas a estar una vez al mes con nosotros, de manera ya fija. Para poder hablar de temas como el Infonavit y sobre todo el seguimiento que le vas a estar dando, ¿no? A este tema de Infonavit, como también, bueno, pues les darás este seguimiento a otras instituciones y demás, ¿no? Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Una noticia, el día de hoy José Reyes Baeza, quien es director del ISSSTE, decía que él confiaba que para la segunda mitad del año, el segundo crédito para quienes son de los derechohabientes del FOVISSSTE ya estuviera en pleno después de las reformas que se esperan, se tenga la ley del FOVISSSTE, la ley del ISSSTE precisamente. Para el segundo crédito. Para el segundo crédito, en el segundo semestre del año, es como que la noticia del día de hoy. Perfecto, muy bien, bueno, pues te agradecemos muchísimo. Federico, nuevamente muchas gracias por tu compañía. Gracias Héctor, al contrario. Por tu información que nos proporcionas y demás. Estimado auditorio, muchísimas gracias por sintonizar nuevamente nuestro programa de Tu Espacio y nos vemos dentro de 8 días. Buenas noches, gracias.